fastidiarte. Venga, Antonio, adelante con la presentación. Gracias. Vale. Buenos días. Soy Antonio, como ya sabéis, y mis compañeros y yo vamos a hacer el recorrido temporal sobre los coronavirus desde el siglo XX hasta el siglo XXI, incidiendo en las tres epidemias más importantes de la historia: el SARS, el MERS y el COVID-19, que es la actual, causada por el SARS coronavirus 2. Los coronavirus son una familia de 39 ARN virus monocatenarios dentro del orden nidovirales. Se han clasificado cuatro géneros de coronavirus hasta la fecha: alfa, beta, gamma y delta coronavirus, como podéis ver a la izquierda en la diapositiva. Todos estos virus infectan animales de sangre caliente. Alfa y beta infecta exclusivamente a mamíferos, mientras que gamma y delta pueden infectar a mamíferos, pero tienden a infectar a aves. El origen de estos virus es principalmente zoonótico, es decir, se han pasado de animales a humanos. Y todos los coronavirus potencialmente peligrosos, como el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, han sido transmitidos desde el murciélago a otros animales intermediarios, y de estos al ser humano. Que el murciélago sea el origen de estas enfermedades se debe a que existen antecesores comunes a todos los géneros de coronavirus en murciélagos, porque son un reservorio natural de estos. Al ser mamíferos que vuelan por todo el continente y que conforman un sexto de las especies de mamíferos descubiertas hasta ahora, es de esperar bastante riesgo en el brote de enfermedades causadas por esta familia de virus, por la diversidad y distribución de los murciélagos, que actúan como vectores alrededor del mundo. En cuanto a su estructura, los coronavirus poseen una forma esférica, con protuberancias proteicas en forma de corona, y de ahí el nombre. Estas extensiones se corresponden con las proteínas de la espícula, que se llaman proteínas S. Estas espículas proteicas son las responsables del tropismo de virus, por especie y por tejido, y por lo tanto es la principal responsable del salto de virus entre especies y de desencadenar la respuesta inmune. También tenemos la proteína M de membrana, que resulta fundamental para la integridad estructural del virus, y la proteína de la envuelta, que se encuentra en números muy reducidos, pero tiene un papel patogénico fundamental porque actúa como factor de virulencia. La proteína E, que es la de la envuelta, modula la severidad de la enfermedad causada por el coronavirus, como he dicho antes. En el interior del virus encontramos la proteína de la nucleocápsida, unida al genoma viral. Este genoma presenta forma helicoidal y la nucleocápsida, las proteínas de la nucleocápsida, lo protegen. El coronavirus es un virus más o menos de 100 a 160 nanómetros de diámetro, con una media de 120. En cuanto a su genoma, estos virus tienen el genoma más grande de todos los virus ARN conocidos, que varía desde las 26 hasta las 32 kilobases, aunque de media suelen tener unas 30 kilobases. Y caen en el grupo 4 de la clasificación de Baltimore, que es un sistema que divide a los virus en base a su material genético, su método de replicación y su método de transcripción. El grupo 4 pertenece a ARN virus monocatenarios positivos. Estos virus no usan ADN como molécula intermediaria, sino que se introducen a la célula hospedadora y se traducen directamente su ARN monocatenario, al que se llama de sentido positivo porque tiene la misma polaridad que un ARN mensajero celular. Además, este ARN tiene una capucha metilada en 5' y una cadena de poliadenina en el extremo 3', y esto le ayuda a evitar las defensas celulares contra el RNA exógeno porque lo hace bastante similar a los ARN mensajeros eucariotas originales. Y por lo tanto, no necesita ninguna modificación previa para traducirse en los ribosomas celulares. Además, un dato muy curioso es que la RNA polimerasa de esta familia posee, bueno, de estos virus, posee una función correctora de errores, cuando las RNA polimerasas por lo general no tienen esta función y la tienen las DNA polimerasas. Esto contribuye a que la tasa de mutación de los coronavirus por lo general sea baja en comparación a otros virus RNA. Y bueno, los coronavirus realmente no son patógenos exclusivos del siglo XXI, no son desconocidos, sino que empezaron a descubrirse en la década de los 60. En 1965 se detectaron dos coronavirus humanos, como podéis ver en el timeline, que son el HCoV, que es Human Coronavirus 229, y el OC43. A estos coronavirus no se les da mucha importancia porque principalmente ocasionan unas patologías respiratorias leves, como resfriados y algunas dificultades para respirar, y algunos presentan complicaciones en colectivos vulnerables como son niños y ancianos, pero aparte de eso no presenta mucho riesgo. Bueno,
Siguiendo la línea cronológica, el siglo XXI ya empezó con una epidemia de coronavirus y es que en 2002 aparece el SARS en China. El síndrome respiratorio agudo grave, también conocido como SARS, es causado por el SARS-CoV y surgió por primera vez en 2002 en China y ya rápidamente se propagó a otros países, pues como son Vietnam, Hong Kong, Singapur, Canadá. Si nos fijamos en la foto, aunque se ve un poco mal, pero bueno, esta foto muestra un poco la distribución del SARS y el número de casos que hubo en los países en los que apareció. Y ya bueno, esta epidemia se dio por finalizada en junio de 2003, después de que pasaran 2 meses sin que hubiese ningún nuevo caso. De todos modos, sí que hubo otros 2 eventos del SARS en China entre 2003 y 2004, pero se controlaron fácilmente sin que hubiese una gran propagación. En cuanto al reservorio, sabemos, como ha dicho mi compañero Antonio, que los murciélagos son los reservorios principales del coronavirus y que luego suelen usar otros animales intermediarios hasta ya llegar a los humanos. Bien, pues el SARS-CoV no es una excepción y el animal intermediario, por una serie de estudios que se han realizado, virológicos y genéticos, se conoce que son las civetas. El contacto entre las civetas y el humano se produjo en un mercado de animales vivos donde las civetas se vendían como alimento y estas civetas pues probablemente habían sido infectadas por haber tenido contacto previo con un murciélago antes de ser capturadas para venderse. Y además es interesante decir que en las civetas el SARS no es letal, sino que simplemente causa como un pequeño resfriado. Pero la variante que sí que infectó a humanos en algunos casos sí que llegó a ser letal. La transmisión del SARS de humano a humano, como veis ahí, ocurre por gotitas respiratorias. Es decir, que cuando una persona infectada tose o estornuda, pues puede contagiar la enfermedad. Y además también si toca superficies que hayan estado infectadas, hayan entrado en contacto con una persona que posea el virus. Y luego, pues te tocas la boca, la nariz, los ojos, entonces ya sí que puede entrar en tu organismo. En cuanto al periodo de incubación, es de 2 a 10 días y los síntomas, la mayoría son comunes a otras enfermedades respiratorias, como por ejemplo ocurre con la gripe, que son pues la fiebre, la tos, neumonía, dolor de cabeza. Y ya en un 10-20% de los casos en los que la enfermedad respiratoria, o sea, llega a unos casos en los que la enfermedad respiratoria es tan grave que requiere intubación. Esto quiere decir que se introduce un tubo por la tráquea para proteger las vías respiratorias y así pues facilitar la respiración. En cuanto a los tratamientos, a día de hoy no hay disponible una terapia específica contra el SARS-CoV, pero principalmente el tratamiento consiste en varios antibióticos para evitar una neumonía bacteriana, porque la neumonía bacteriana es la más frecuente. De todos modos, como estos antibióticos no sirven para tratar una neumonía viral, en los casos más graves de la enfermedad, los pacientes se tratan con medicamentos antivirales, que son de hecho los mismos medicamentos que se usan en personas que padecen SIDA. De todos modos, a pesar de todo esto, las medidas que permitieron que se controlase toda esta enfermedad eran medidas de tipo epidemiológico y no tanto del uso de medicamentos. Es decir, las medidas que controlaron la enfermedad eran más relacionadas con controlar la epidemia. Y para todo esto, lo que se hizo fue aislar lo más rápido posible los casos que pudieran llegar a ser sospechosos. Además, también se llevaron a cabo medidas estrictas para controlar las infecciones en los hospitales. Se hizo también un seguimiento de los contactos que se habían mantenido y en algunos casos se llegó a la cuarentena, también como ahora. De eso también fue muy importante intervenir en las granjas de civetas. Se mató a los animales que estaban infectados y además se limpiaron las granjas para así poder evitar la propagación. Bueno, en total, también como veis en la diapositiva, hubo 8.096 casos y 774 muertos. La tasa de mortalidad del virus es del 10%, que bueno, no es una tasa muy alta. Ya para finalizar con el SARS-CoV, y antes de empezar con el siguiente, creo que es importante decir que aunque no haya surgido ningún caso desde 2004, esto no quiere decir que debamos considerar ya que el virus ha sido erradicado, porque realmente no podemos olvidar que este virus tiene un reservorio animal del que podría resurgir, que son los murciélagos. Vale, ya pasa. Vale. En esa línea temporal vemos que poco después del SARS surgió otra pandemia nueva de coronavirus a la que se llamó la epidemia del MERS. Bien, el MERS-CoV se trata de un coronavirus que provoca el síndrome respiratorio de Oriente Medio.
El MERS-CoV fue identificado por primera vez en 2012 en Arabia Saudí, lo cual dio origen a su nombre. Todos los casos registrados hasta ahora han ocurrido en Oriente Medio, o bien tuvieron relación con individuos que visitaron esa zona. Se han encontrado casos en varios países de la región del Golfo, Corea y también Europa, con una tasa de mortalidad alta. Una serie de investigaciones publicadas sugirieron que los reservorios naturales de infección eran los camellos, pues el 90% de los camellos dromedarios tenían MERS. De hecho, muchas personas con el MERS, especialmente casos primarios, habían tenido contacto cercano con camellos. Además, en agosto de 2013, Lancet Infectious Disease informó que el 100% de los camellos que eran de Omán y el 14% de los camellos españoles tenían anticuerpos específicos contra el MERS. Se aisló el genoma del MERS y se observó que presentaba una estrecha relación filogenética con virus de murciélagos similares al MERS. Por lo tanto, el virus que circulaba en murciélagos fue transmitido al camello y a partir de dicho animal se generó una variante viral que pudo más tarde infectar a humanos. La transmisión del MERS de humano a humano ocurrió de pacientes a sanitarios, a través de gotitas respiratorias o bien al tocar superficies contaminadas. Uno de los brotes que causó más preocupación por su rapidez en desarrollarse y por el número de personas afectadas fue el de Corea del Sur en mayo de 2015, dejando 41 enfermos y 4 muertes. El caso índice correspondía a un individuo que había estado en Arabia Saudí y que, como en otros casos, fue atendido en un hospital, donde se produjeron la mayoría de los contagios. En cuanto al periodo de incubación, el MERS varía de 2 a 14 días. Los síntomas de la infección, si los hay, son comunes a otras enfermedades respiratorias y pueden afectar a distintos grupos etarios, siendo fiebre, tos, dificultad para respirar y, en muchos casos, neumonías. 3 a 4 de cada 10 personas infectadas con MERS mueren por edad avanzada o bien debido a enfermedades crónicas subyacentes. Hasta la fecha, no existe un tratamiento adecuado o profilaxis para el MERS. El diagnóstico y la terapia mejorados siguen siendo la base del manejo del paciente. El control exitoso de la enfermedad es clave para garantizar la protección de los empleados y pacientes de atención médica. Es por ello que se prescriben plasma convaleciente, esta es la transfusión derivada de pacientes recuperados que presentan un título de anticuerpos altamente neutralizantes. También se tratan con lopinavir, el cual es un antirretroviral de la familia de los inhibidores de la proteasa, o el interferón, para un mejor manejo de las personas infectadas con MERS-CoV. Posteriormente del muestreo secuencial, el diagnóstico con PCR debe hacerse en cada paciente, que recibe esteroides para cualquier síntoma. En 2016, la OMS informó de 1.630 casos, dejando 587 fallecimientos. Para finalizar con el MERS, únicamente decir que este sigue circulando en la actualidad y que presenta una tasa de letalidad cercana al 35%, con un índice de contagiosidad no superior a 1. Es por ello que no ha mostrado una capacidad de difusión excesiva, quedando confinado en la zona geográfica de origen, tal y como nos muestra esta gráfica de la OMS. Bien, continuamos en la línea del tiempo y vemos cómo hace unos meses surgió un nuevo tipo de coronavirus, perteneciente al género beta coronavirus, que produce la enfermedad de COVID-19. Y a este virus se le ha denominado SARS-CoV-2. Vamos a hablar un poco de cómo este virus entra en la célula y cómo se multiplica ya dentro de la célula. El SARS-CoV-2 infecta y se replica de forma eficiente en los neumocitos, en los macrófagos y en las células dendríticas del parénquima pulmonar, que es donde reside el receptor AC2. Y este es el receptor con el que interactúan las proteínas S que se encuentran en la superficie del coronavirus. Esta proteína S, como veis en la imagen, presenta dos subunidades, la S1 y la S2. La S1 es la responsable de la unión al receptor, gracias a que tiene un dominio C terminal, que es el que se ve ahí, que se denomina RBD. Y la S2 es la que se encarga del proceso de fusión. Una vez que se encuentra ya en el citosol, el RNA va a producir poliproteínas, que van a ser seccionadas por la proteasa. A continuación se produce el RNA genómico y el RNA subgenómico y todos los componentes estructurales, como las proteínas E, la S, la M, y que madurarán en el aparato de Golgi y en el retículo endoplásmico y se formarán estas vesículas que más tarde serán liberadas. Pero dentro de estas vesículas se encuentran numerosas partículas virales. Pero, ¿cómo surge este nuevo virus? Los primeros informes datan de finales de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, y se observa una relación importante de dichos casos de COVID-19 con un mercado de animales salvajes de Wuhan. Tras haber realizado una serie de análisis y de comparación de genomas, se ha visto que el SARS-CoV-2 presenta como reservorio natural
especies de murciélagos, como por ejemplo los que veis en la diapositiva, el Rhinolopopus affinis. Pero no se ha producido un paso directo desde este animal al ser humano. De hecho, se barajea la posibilidad de que hubiera un huésped intermediario, como lo que ocurrió en el SARS y en el MERS, y todo apunta al pangolín de Malasia, que eran estos animales fueron importados ilegalmente desde el sur de China. Y estos animales presentan secuencias genéticas que están filogenéticamente relacionadas con el SARS-CoV-2, y esta relación se observa en el RBD, que lo hemos mencionado antes, que era el de las proteínas S. Pero vamos a ver ahora también cómo este nuevo virus que ha surgido en Asia está extendido por todos los continentes. Y vayamos a ver ahora la propagación en China. Bueno, bien, en este gráfico que estáis viendo aquí, que representa el número de casos, ¿vale?, en función del tiempo en China, podemos observar cómo la curva empezó a crecer sin límite en enero hasta principios de marzo del 2020, donde ya empieza a estabilizar el número de casos. Y a día de hoy, ya en el mes de abril, la curva ya está estabilizada en China. Y el último registro que hemos hecho, que es del 21 de abril, 36 nuevos casos y por ahora 0 muertes. Y en cuanto a nivel mundial, vale, hemos seleccionado en intervalos mensuales estos gráficos que reflejan los 10 países mundiales con el mayor número de infectados. Y antes de nada, pues decir que en este caso hemos excluido China, ¿vale? Vale, si echamos un vistazo a la propagación del COVID-19 en los 5 continentes, que como veis está cada uno de un color, podemos observar cómo en el mes de enero, 8 de los 10 países con más infectados pertenecían a Asia, mientras que solo había uno en América y en el resto de continentes no había ninguno. Y en el mes de febrero ya vemos que se notan ciertas diferencias, hay un incremento de casos en Corea del Sur. Y ya en el mes de marzo cambia un poco el panorama. 7 de los 10 países con mayor número de casos detectados estaban aquí, estaban en Europa. Y mientras que en América había uno, que era Estados Unidos, y en Asia había 2. Actualmente, América es el continente con más infectados a causa de Estados Unidos. Le sigue Europa con 7 países con un número de infectados bastante elevado también. Y en Asia el número de infectados, pues bueno, se ha visto establecido, se ha reducido incluso el número. A continuación, vamos a hablaros de la sintomatología. Los síntomas aparecen de forma gradual, siendo los más comunes, pues fiebre, cansancio y tos seca, aunque varía según el paciente. Pero el SARS-CoV-2 se presenta con 3 patrones clínicos. El primero es una infección moderada del tracto respiratorio superior con síntomas leves. El segundo es como una neumonía clínica de radiológicamente evidente. Y el tercero es una neumonía grave que progresaría hacia la insuficiencia respiratoria y el fallecimiento del paciente. En efecto, este virus tiene una letalidad del 2%. La neumonía grave se presenta preferentemente en personas mayores de 65 años y en aquellas otras que padezcan hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Cabe destacar que hay personas que están infectadas y no manifiestan ningún síntoma ni presentan malestar. Hay una escasa afectación de la población infantil y no hay transmisión del virus al feto, es decir, que no hay transmisión vertical. Una vez vista la sintomatología, vamos a explicaros cuáles son los posibles tratamientos. En primer lugar, hablaremos del APN01, ya que se trata de un medicamento que bloquea la entrada del virus en la célula. Este agente imita una enzima AC2, que es el receptor empleado por el virus para entrar a la célula humana. Su mecanismo de acción es el que vemos en la imagen. El APN01 se une a la proteína S del virus, impidiendo así que estas proteínas se unan al receptor AC2 e infecten, por lo tanto, la célula. En segundo lugar, vamos a hablar de la cloroquina e hidroxicloroquina. Este fármaco puede actuar de diferentes maneras contra el virus, pero la principal tiene que ver con su entrada y con su dispersión. Como sabemos, el virus penetra en la célula gracias a la formación de un endosoma. Bien, pues la función de este fármaco es la de aumentar el pH de ese endosoma en el que se encuentra el virus y así conseguir que haya una modificación en la glucosilación de los receptores de la membrana del endosoma y entonces pues que no pueda haber una fusión del virus con esta membrana
y por lo tanto que no se pueda liberar el material genético, evitando así infectar a la célula. El siguiente fármaco del que os voy a hablar es el Remdesivir. Es un fármaco que se ha usado contra el ébola, el SARS y el MERS. Se trata de un medicamento cuya función es la de inhibir la ARN polimerasa, que los virus utilizan para la replicación de su material genético, por lo que el virus no se puede multiplicar. El siguiente fármaco es la combinación del Ritonavir y Lopinavir. Esta combinación de fármacos fue aprobada en el año 2000 para tratar el VIH y se ha usado también con el SARS-CoV y con el MERS-CoV. Para entender cómo funciona este medicamento, antes debemos saber que el SARS-CoV-2 es un virus que tras la traducción no es maduro, ya que tiene largas cadenas de poliproteínas que deben ser cortadas. Esos cortes los lleva a cabo una enzima, la llamada proteasa, que descompone las largas cadenas de proteínas en el virus inmaduro, creando así pues, el virus maduro e infeccioso. Estos fármacos se encargan entonces de inhibir esa proteasa y de entonces evitar su maduración, la maduración del virus. Además, también se está estudiando la combinación de estos dos fármacos junto con interferón beta-1b, una molécula que ayuda a controlar la inflamación. Últimamente también se está trabajando con un medicamento, tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado contra el receptor de interleucina 6 y se ha estudiado en diversas enfermedades inflamatorias. Se ha observado en los pacientes más graves infectados por SARS-CoV-2 niveles altos de interleucina 6 y otras citoquinas proinflamatorias. Esto ocurre porque cuando la respuesta inmune no es capaz de controlar eficazmente el virus, como en personas mayores con un sistema inmune debilitado, el virus se propaga más eficazmente y el organismo libera masivamente citoquinas proinflamatorias, pudiendo originar, por ejemplo, una sepsis. Para evitarlo, lo que hace el tocilizumab es unirse específicamente a los receptores de interleucina 6, inhibiendo la señalización para evitar la liberación masiva de citoquinas proinflamatorias. Por último, y no por ello menos importante, nos preguntamos si existen a día de hoy vacunas. De momento, no. No existe una vacuna 100% efectiva contra el virus, ya que se siguen realizando pruebas, aunque todas las investigaciones apuntan al estudio de la proteína S, proteína de la superficie del virus. Por ejemplo, la empresa estadounidense Moderna, que se llama así, ha desarrollado una vacuna, la mRNA 1273, que consiste en un fragmento de RNA mensajero que codifica para una proteína derivada de la glicoproteína S de la superficie del virus. Otro ejemplo, por ejemplo, es Inovio Pharmaceuticals, que ha anunciado una vacuna sintética, INO 4800, basada también en el gen que codifica para la proteína S del virus. El grupo de vacunas de la Universidad de Queensland, en Australia, ha anunciado que ya está trabajando en un prototipo empleando la técnica denominada Molecular Clamp, una novedosa tecnología que consiste en crear moléculas quiméricas capaces de mantener la estructura tridimensional original del antígeno viral. Esto permite producir vacunas empleando el genoma del virus en un tiempo récord. Y bueno, por último, aquí tenemos una comparación de los tres betacoronavirus de los que hemos estado hablando. El SARS-Coronavirus y el SARS-Coronavirus 2 se originaron en China, mientras que el MERS se originó en Arabia Saudí. Los SARS se expanden mucho alrededor del mundo porque tienen una gran transmisibilidad, pero tienen una letalidad baja, mientras que el MERS es justo al contrario. Y esto se puede comprobar en el número de casos y muertes que tenéis representados en la tabla. Y esta diferencia en la transmisión se puede ver de una forma más sencilla con el parámetro, que es el número reproductivo básico que tenéis abajo del todo, que se denomina R0, que nos indica el promedio de nuevos casos generados por una persona infectada. O sea, es una medida de transmisibilidad, más o menos. Todos estos virus se han transmitido desde el murciélago hasta otros mamíferos intermediarios, y de estos al hombre, como he dicho. En caso del SARS-Coronavirus, el animal intermediario fue la civeta, y en el MERS-Coronavirus fue el camello. En el SARS-Coronavirus 2 todavía se está investigando cuál puede ser el animal intermediario. Y bueno, mencionar, para que conste, que estos datos están actualizados desde ayer, o sea, el 22 de abril de 2020. Y una vez vista la similitud de estos virus, cabe preguntar,
¿Sabemos afrontar la epidemia del SARS-CoV-2? ¿Podremos disminuir al máximo el número de muertos e infectados? Y lo más importante, ¿tendremos en cuenta toda esta información de las epidemias pasadas a la hora de afrontar las futuras o nos olvidaremos de esto en cuanto pase hasta el próximo brote? Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días, me presento, soy Miguel Ángel Llamas, profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Esta grabación ha sido realizada por los alumnos Antonio Rochán Ortiz, Carla Rodríguez Soler, Mireia Sagué Badosa, Natalia Agudo Fernández y Sofía Irlez Sánchez, en ese orden de intervención, y Antonio también cerró la presentación. Esta presentación pertenece a la evaluación de seminarios de la asignatura de microbiología de la carrera de Biología de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a los alumnos, no solo a los que están presentando este seminario, sino a todos los que están participando en esta asignatura, el esfuerzo que están realizando. Creo que es una presentación excepcional y por eso hemos procedido a grabarla para intentar poder darle difusión. Felicitar sobre todo por la calidad de la información científica, dada la dificultad que existe para encontrar información fiable actualmente sobre esta enfermedad. Recordemos, hoy es día 23 de abril de 2020 y sobre todo también por la calidad de la presentación en cuanto a la existencia de links y referencias bibliográficas sobre toda la información recogida. Para evaluar la seriedad de esta presentación y su calidad, por favor, tengan ustedes en cuenta que estos alumnos están en segundo de carrera. Por tanto, mis felicitaciones. A partir de aquí, cortamos la grabación. Vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra asignatura, que sería el turno de preguntas y discusión con el resto de alumnos participantes de esta asignatura. Muchas gracias.